Estamos a pocos días de iniciar la Expo Mosconi. Allí está en el fondo el escenario de la Expo Mosconi, el escenario mayor llamado Chango Nieto, en homenaje al Chango Nieto, que ustedes saben que es una persona que es nacida aquí en Mosconi, es más exactamente en Campamento Vespucio, y aquí en este lugar se está acondicionando y se están realizando importantes obras, como ustedes ven los montículos de tierra allí al costado. De uno de los serios problemas que tiene General Mosconi, que es la falta de cloacas. Aquí vemos las excavaciones que se están realizando, una boca de registro recién cementada, y aquí ya la colocación de los caños. Y hoy, a pesar de ser día domingo, hay obreros que están trabajando allí. Con las máquinas, como se puede observar al final de esta calle, casi casi sobre la avenida Casiano Casas, está trabajando la pala cargadora. Todo esto es el frente lateral del complejo deportivo. Aquí se están realizando los trabajos del tendido de red cloacal. Allí está el complejo, la parte interior del complejo deportivo, una de las partes. Y allí adentro también se están realizando algunos trabajos de tendidos de redes cloacales. Y hacia el fondo está el escenario, la entrada principal hacia la cancha del complejo deportivo. Y allí al fondo está el escenario mayor, Chango Nieto, en donde se realizan y desfilan los artistas más consagrados del país en cada Expo Mosconi. Y aquí ya vemos ya el trabajo y la colocación de los caños de las redes cloacal.
las casas de enfrente que prácticamente no se pueden ver por la cantidad de tierra que se ha acumulado en los frentes de estas viviendas, algunas de las cuales están en construcción. Un imponente mango que vemos allí en esta vivienda, una fruta tradicional de aquí de la zona.